Hernández y Jesús de la Rosa de la Ciudad de México. Pero no hubo mejor calador en la etapa eliminatoria que Carlos Julián Mier Díaz, que presenta 19 metros en un solo tiempo en lo que es el movimiento de punta, llamándolo perfectamente y volteando a ver la manera en que su cabalgadura había dejado huella de cuartos traseros. 13 adicionales en metros recorridos, 2 por ser en un solo tiempo, perfecto en la ejecución de los lados completos, con 4 del derecho, también presentando 4 adicionales del izquierdo, a pesar de que el terreno estaba pesado, las cabalgaduras fijando el cuarto trasero y obteniendo los adicionales correspondientes. Aquí la manera en que lo desenvuelve por el lado contrario, también presentando buenas hechuras esta cabalgadura, que únicamente fue infraccionada por gorbetear para obtener un promedio de 44 tantos. 4 del medio derecho y 3 del medio izquierdo, para así finalizar con 44 unidades, el mejor calador de la etapa eliminatoria. El regreso del medio lado para culminar así con lo que es la cala de caballo con la ceja y volver hacia el rectángulo de cala a paso de camino.